Hace un par de días se reveló la primera filtración del manga número 77 de Dragon Ball Super. Curiosamente, recién acabamos de subir el episodio 76 del animanga, el cual te presento justo aquí para que puedas pasar a verlo. Esta vez, mi canal fue la sede del episodio más reciente que tanto me habían estado pidiendo, tanto a mí como a Mexin. Les pido de favor que dejen su like, ya que YouTube no está avisando cada que estrenamos videos. Y cada vez que das un like y lo llegas a compartir con algún amigo o conocido que guste de Dragon Ball, estás ayudando muchísimo a este proyecto a crecer. En la viñeta anterior pudimos ver un boceto de los Osarus, que comenzaban a atacar el planeta cereal, situándonos claramente en el pasado. Es decir, este sería un flashback contado por Monite, en el que al fin conoceremos más sobre los Saiyajin, y justamente del más importante de estos, es decir, de Bardock, el padre de Goku, y cómo este logró salvar a Granola y a su mentor. En fin, tal y como puedes ver en el título, en esta ocasión te traigo las nuevas filtraciones que nos revelan muchísima más información sobre estos personajes que han tenido bastante repercusión en estos últimos días. Con el manga próximo a estrenarse este miércoles 20 de octubre, el día de hoy te traigo las filtraciones más recientes de Dragon Ball Super. ¡Vamos a verlas! ¿Te gustaría ver el manga de Dragon Ball Super de esta manera? Pues te tengo buenas noticias, en mi canal y en el de Mexi se están subiendo los capítulos en latino con voces, efectos y música de fondo. Esto es el Ultra Instinto completo. Lo siento, pero no puedo permanecer mucho en esta forma, así que acabemos con esto cuanto antes. Te aseguro que no querrás volver a ver el manga de otra manera. Y en ningún otro lugar. Abajo en la descripción te dejo la lista de reproducción de los videos para que puedas disfrutarlos después de ver este. Ahora sí, demos paso al video. Pues bien, se nos han revelado, chicos, 7 capturas nuevas del próximo animanga, la continuación inmediata de lo visto anteriormente, es decir, el momento justo en el que Monite reveló que fue Bardock, un Saiyajin y padre de Goku, el que le salvó la vida. Y pasamos inmediatamente a un flashback. Aquí volvemos 40 años en el pasado, donde se verían los viejos habitantes del planeta cereal, es decir, a los cerelianos, junto con un número considerable de Namekuseijins. Y esto es muy revelador, porque no fueron solo los cerelianos los que fueron cruelmente exterminados, sino también los Nameks. Entre ellos, obviamente, amigos de los cerelianos y la familia del viejo Monite. Se vería todo, desde la invasión al planeta cereal, donde se verían las naves de ataque del ejército del Gran Freezer, donde no solo los Saiyajin atacarían, sino también los otros soldados alienígenas del temible tirano. Curiosamente, se verían aquí unas cuantas referencias a los alienígenas que enfrentó Bardock en la OVA especial de los años 90. Tanto el alien ese parecido a Pool por ser de la misma raza, y al enemigo alienígena de los cuernos y cabello largo. Realmente, sería genial que Bardock se encargara de eliminarlos por lo que hicieron, haciendo hincapié y alusión a lo visto en la clásica OVA que todos amamos. Después de la destrucción causada por los Saiyajin, veríamos los cuerpos de incontables Nameks y cerelianos apilados por doquier. Monite caminaría escondiéndose, muy herido, cerca de donde estaba otro miembro de su raza, el cual estaba a punto de perecer. Aquí parece ser que le da algo, quizá una medicina con la que este pudo reponerse y escapar. Y más adelante se vería un Osaru, el cual por la cicatriz podemos ver que es el mismísimo Bardock. Y ve a un sobreviviente huyendo a lo lejos, lo cual podría enlazar directamente con el flashback del inicio de la saga, donde Granola lo vio en el techo de la iglesia. Sin embargo,
algo pasó entre el ataque y la salvación de Monaito y Granola, ya que hay algo que debo de aclarar, y es que Bardock hizo algo imperdonable. Vimos cómo este acabó con decenas de Cerealianos y Namex, que pues no tenían la culpa, justo en los momentos que lo vimos atacando con esa roca gigantesca de escombros, exterminando y aplastando a los pobres defensores de su planeta, los cuales obviamente creo que eran los últimos. Y aquí se puede argumentar de todo, chicos, sí, Bardock seguía siendo un Saiyajin junto con todos los demás que iban constantemente a atacar otros mundos, acabando con sus habitantes para así poder vender estos planetas a otros alienígenas por medio de los Hita. Todo esto, claro, siendo orquestado por el maligno tirano espacial que ya todos conocemos a la perfección. Sin embargo, me resulta algo extraño el hecho de que Bardock haya cambiado de opinión. Simple y sencillamente, el hecho de ser un soldado sanguinario que siempre acataba las órdenes, cambiando de parecer para salvar a sus enemigos o a sus víctimas que debía exterminar, pues me resulta algo extraño. Aquí es donde todas las teorías se van a comenzar a presentar. Y es que durante los últimos días, chicos, se ha popularizado demasiado, demasiado la teoría de que Bardock en realidad es el padre de Granola o algo por el estilo. Vaya, siendo su hijo una de las posibles víctimas de los Saiyajin y el ejército de Freezer, veo pues viable y siendo la única posible respuesta del por qué Bardock se rebeló ante el ejército al cual este servía. Aunque claro, pueden haber muchísimas posibles respuestas, la cual estamos a punto de ver. Y es por lo que yo ya quiero ver el episodio y enterarme por qué fue que Bardock decidió salvar la vida de Granola y perdonar la de Monaito. Sea como sea, muchachos, mis únicas predicciones en estos momentos serían que al momento de decidirse a salvar a estos dos, estos enemigos alienígenas que vimos con anterioridad, vieran todo el asunto y Bardock tendría que acabar con ellos, porque recordemos que en la película de Broly, Bardock simple y sencillamente estaba volviendo de una misión y ya, nadie lo consideró un traidor, porque claramente lo sería al momento de salvarle la vida a estas víctimas. Simple y sencillamente quiero ver cómo Bardock extermina a unos cuantos alienígenas, entre ellos obviamente estos dos, los cuales hacen alusión o referencia a la película original de Bardock, o bueno, OVA. Así que bueno, chicos, ya lo saben, estas son mis predicciones, estas son mis primeras impresiones respecto a todo este material filtrado. Realmente yo quiero ver la causa, el motivo de que Bardock se rebelara ante su ejército y salvara a estos dos. Aunque claro, esto no libra a Bardock de sus pecados cometidos, ya que este acabó cruelmente no solo con estas dos razas, sino con incontables vidas a través del universo. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el momento. ¿Qué opinas de las filtraciones? ¿Cuáles son tus predicciones? Quiero leerlos en la caja de comentarios. Estuvo con ustedes en KZ y nunca olviden elevar su ki.